118, verse 1 says, Salmo 118:1 dice, Oh, give thanks to the Lord, for he is good. You may be seated with your Bibles open, please. Puede tomar asientos con sus Biblias abiertas. Psalm 118, verse 1. Salmo 118:1 dice, says, Oh, give thanks to the Lord. Alabad a Jehová porque él es bueno. For he is good. For his mercy endures forever. Porque para siempre es su misericordia. Verse 2 says, Let Israel now say, His mercy endures forever. Diga ahora Israel que por para siempre es su misericordia. Verse 3 says, Let the house of Aaron now say, His mercy endures forever. El número 3 dice, diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Verse 4 says, Let those who fear the Lord now say, His mercy endures forever. El versículo 4 dice, digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. And then if you jump to verse 29, the closing psalm, y después usted se salta al versículo 29 para en las, a lo que cierra el salmo. It says, Oh, give thanks to the Lord for his good, for his mercy endures forever. Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. And if you see in these five verses, y si usted ve en estos cinco versículos, is repeated that his mercy endures forever. Se repite siempre, es para siempre es su misericordia. His mercy endures forever. Para siempre es su misericordia. And today, y hoy, that we are celebrating new things, que estamos celebrando cosas nuevas, and eternity, y eternidad, according to the eighth day celebration, de acuerdo a la celebración del octavo día de los tabernáculos, after the 7 days of tabernacles, después de los siete días de celebración de fiestas de tabernáculos, it's so important, es muy importante that we could give thanks, que tenemos que dar gracias, que podamos dar gracias, que podamos dar gracias, because thanks open doors for the new beginnings. Porque la acción de gracias abre puertas para los nuevos comienzos. And I invite you to say with me in loud voice. Y yo le invito a que usted diga en voz alta conmigo. His mercy endures forever. Porque para siempre es su misericordia. Can we say it again? Repita de nuevo conmigo, por His favor. His mercy. Porque para siempre endures es forever. Su misericordia. Now, could you activate your faith in the word? Ahora usted puede activar su fe en la palabra. And say to somebody. Y decirle a alguien. Because His mercy. Diga porque misericordia es para siempre en mi vida. His mercy. Porque para siempre es su misericordia en mi vida. And in the cycles of blessing of the Lord. Y en los ciclos de bendición del Señor. Is His mercy what keep us walking from cycle to cycle? Es su misericordia el que nos mantiene caminando de ciclo en ciclo. And tonight we are just beginning a beautiful time of intimacy with the Lord. Y esta noche estamos empezando un lindo tiempo de intimidad con el Señor. Of the word. De la palabra. We're going to be ministered. Vamos a ser ministrados. There's going to be new things. Van a haber cosas nuevas. New generations. Nuevas generaciones. New babies. Nuevos niños. But before that, pero antes de todo eso, for the ones who are visiting us, para aquellos que nos están visitando, I want you to invite to share with us. Yo quiero que lo invito para que usted comparta con nosotros. Because today the Holy Spirit put in my heart, in the heart of my wife. Porque el Espíritu Santo puso en mi corazón y en el corazón de mi esposa. To give a surprise to all the sons and daughters of this ministry. El darle una sorpresa a todos nuestros hijos del ministerio. And to give thanksgiving to the Lord. Y darle acción de gracias al Señor. And in the Lord, y en el Señor, with my wife, con mi esposa, we want to bless all the leaders, queremos bendecir a todos los líderes, all the sons and daughters, a todos los hijos y las hijas, all of you, a todos ustedes, the ones who have been from the first day in Ava, aquellos que estuvieron desde el primer día en Ministerio Ava, the ones who joined after 2 years, a aquellos que se unieron con nosotros después de 2 años de vida de Ministerio Ava, the ones who joined 1 month ago, de aquellos que se unieron un mes atrás en Ministerio Ava, todos ustedes, you are precious to ustedes the Lord. Son preciosos para el Señor. And we want to bless you. Y queremos bendecirles. Also, the Lord is so precious with us, también el Señor es tan bueno con nosotros, that celebrating the 7 years of ministry, que celebrando los 7 años de ministerio, of Ava Worldwide Ministry, de Ministerios Mundiales Ava, it also
match with the eighth day celebration. Coincidió con el octavo día de celebración de tabernáculos. And you're going to see through the impartation of the word. Y usted va a ver con la impartición de la palabra. How all of us we're going to be ready through the Holy Spirit. Cómo todos nosotros vamos a estar listos a través del Espíritu Santo. For new things. Para cosas nuevas. In our lives. En nuestras vidas. In our families. En nuestras familias. How many wants to see the new things? ¿Cuántos quieren ver cosas nuevas en el Espíritu en su vida? Hallelujah. So the Lord, as we say every time, the Lord is prophetic. Y como hemos dicho siempre, el Señor es profético. So I want also to bless the name of the new generations. Quiero bendecir el nombre del Señor esta nueva generación. This surprise is also for the little kids who have been with us all these 7 years. Esta sorpresa también es para los pequeños que nos acompañaron desde que nacieron hasta hoy. The ones who have been faithful. Aquellos que han sido fieles. For Yeshua, for Kathy, for all of you. Por Yeshua, por Katia, por todos los Sammy, niños. For Maricel, Maricel, Victoria, Ariana, bueno, Ariana, todos all los of them. Niños. Thank you for your faithfulness. Gracias to the por Lord. Su fidelidad al Señor. Because they had been the 7 years there. Porque ellos han estado 7 años ahí. And you know, many times on Sundays they say to me, but change the service time, please. Y muchas veces ellos me dicen, pero cambien el horario. No, the parents. Los padres me dicen, cambien el horario de servicio, por favor. And believing that I have been going through the Lord about that. Y verdad que le he consultado al Señor acerca de eso. But don't ask me how. You need to ask Him. Pero why. Yo no sé por qué, pero no ha podido ser y pregúnteselo al Señor. But the good thing is that we enjoy with my wife seeing the faithfulness of these kids. Pero lo lindo es ver esta fidelidad en los niños. Even they come to the service, they are good students at their schools. Porque aunque vienen al servicio y se quedan hasta tarde, el domingo en la noche son buenos estudiantes en la escuela. There is Hallelujah. A radical generation for the son Lord. Son generaciones radicales para el Señor. They don't deal with the mixing, the ellos celebration. No les gusta nada de esa mezcla de celebraciones paganas. No Halloween celebration. No les gusta las celebraciones de Halloween. They love the Lord. Ellos aman al Señor. And we are in the Lord. We are blessed by all of you. Y en el Señor nosotros somos bendecidos por ellos, so por I'm los niños. To you, little boys and así little que girls. Les estamos hablando a los niños, a las niñas. You are beautiful. Ustedes in the son lindas, son lindos en el Señor. And this surprise is for you too. Y esta sorpresa también es para usted. Also for the now teenagers, there is a surprise for you. Y también para los que ahora ya son quinceañeros, también hay una sorpresa para ellos. We are so glad to have all of you. Estamos tan contentos de tenerlos a todos ustedes. Has been a beautiful journey. Y ha sido una linda jornada. And in the Lord, thank you very much for your patience toward me and my wife. Y en el Señor, gracias por su paciencia para mi esposa y para mí. To be a leader is not easy unless the Holy Spirit guides you. El ser un líder no es fácil a no ser que el Espíritu Santo le guíe. What we know is that all the stones that we have received through these 7 years. Lo que sabemos es que todas las piedras que hemos recibido durante estos 7 años are giving a lot of fruits. Están dando muchos frutos. And we are so happy about that. Y estamos tan contentos por eso. Aleluya. So it's a very special day. Así que es una preciosa noche. We are so glad to see all the daughters here. Estamos contentos de ver a todas nuestras hijas esta noche aquí. To see Vincent, a ver a Vicente, Esther. They are here too. Que también están aquí. This is a surprise for you, Vincent. Y también es una sorpresa para Vicente. We love all of you. Les amamos a todos. Without exception. Sin excepción. If we made an exception, we could be sinning. Si hiciéramos una excepción de personas, estuviéramos pecando. All of you are valuable. Todos ustedes son valiosos. Every time that I refer about you to some ministers. Cada vez que yo me refiero a ustedes con un ministro. I said to them, I have a mini church with a mega heart. Yo le digo, tengo una pequeña iglesia pero con un corazón grande. With a mega heart. Con un corazón mega. So having a mega heart, we are going to get to a mega church in the right way. Así que teniendo un corazón mega, vamos a entrar a una mega iglesia. Amén. Con el corazón correcto. Con el corazón correcto. So this surprise is for you guys. Así que esta sorpresa también es para usted. I want to hug all of you. Quiero darles un abrazo a todos ustedes. But then we are not going to be able to preach. Pero entonces no vamos a poder predicar. And then we are not going to be able to dedicate the new generations. Entonces no vamos a poder dedicar las nuevas generaciones al Señor. So please. Enjoy in the spirit. Así que disfruten el espíritu. What we're going to show you. Lo que vamos a enseñarles.